Hola, muy buenas a todos, soy Gatox y acá estamos en otro video de Mobile Legends. Y en esta ocasión les traigo 7 consejos para jugar Ranked. Sí, gente, esta vez no serán 5 como siempre fue en este canal, sino que serán 7. Porque con 5 la verdad que me quedaba algo corto. Tengan en cuenta que estos consejos van más que nada para aquellos jugadores que recién empiezan o para los que están en maestro, gran maestro, épico o incluso alguno que otro leyenda. Así que si sos mítico o leyenda a punto de ser mítico, doy por casi seguro que todos estos consejos los debes saber. Igualmente, si sos mítico o leyenda y podés aportar algún consejo útil, me gustaría que lo puedas compartir en los comentarios. Obviamente la mayoría de estos consejos también pueden aplicarse para partidas clásicas, pero lo que realmente nos importa a todos nosotros son las ranked y ganar nuestras estrellitas, así que por eso consejos para partidas ranked. Así que arrancamos con el primer consejo, que es antes de empezar probar lag. Y sí, puede que sea el consejo más básico de todos, pero créeme que hacer esto antes de ir a una partida rank va a evitar que regales estrellas por tener lag. Sé que mucha gente no hace esto, agarra, entra al juego, lo primero que hace es ir a una partida rank y después termina perdiendo porque tiene lag. Y esto es porque antes no probó jugando un coliseo, o bueno, una clásica, pero un coliseo si no quiere perder mucho tiempo, para ver si tenía lag. Y la verdad que hacer esto va a evitar que regales muchas estrellas. Así que el primer consejo es, siempre antes de ir a una partida de rank, probá lag jugando un coliseo o clásica o lo que quieras, que aparte de eso también te va a servir para calentar. El segundo consejo también es para antes de empezar la partida en sí, pero este sí es un consejo muy importante y es aprender a banear, pedir y ceder picks. Doy este consejo porque es impresionante la cantidad de gente que no sabe ni banear, ni pedir, ni ceder picks. La mayoría son épicos, aunque también hay muchas leyendas con este problema. Si sos de un rango inferior a épico, presta también atención para cuando llegues a épico y no lo hagas mal. Banear mal o no ceder picks en el modo selección puede costarte gran parte de la partida y hacer que el enemigo tenga muchas más chances de ganar incluso antes de empezar la partida. Obviamente puede ser que también ganes igual, pero en la mayoría de los casos cometer errores en esta parte hace que termines perdiendo la partida. Y lo digo por experiencia. Así que ahora te explico bien cómo no cagarla en esta parte. Lo primero que tenemos que hacer entonces es pedir sí o sí el héroe que querramos usar. Porque muchas veces me pasa que entro en una partida rank y nadie pide nada, es como si no les andara el teclado a nadie. Y la verdad que ahí ya empezamos mal porque el que tiene que banear, o si tengo que banear yo, no sabe qué banear. Y por ahí baneamos un héroe que en realidad uno de nuestros compañeros sí tenía un héroe OP, que sí lo quería usar pero no lo pidió. Y a partir de ahí ya empieza todo mal. Después tenemos dos opciones en el caso de que tengamos el primer pick o el segundo pick. Si tenemos el primer pick, lo que tenemos que hacer es tratar de dejar a un héroe roto que haya pedido uno de nuestros compañeros. Por ejemplo, en el meta actual los héroes más rotos y más baneados son Caja, Diggy, Esmeralda o Chou. Entonces, en el caso de que alguno de nuestros compañeros hayan pedido alguno de esos héroes, tenemos que tratar de dejar esos héroes libres, o sea, no banear esos héroes que hayan pedido. Así cuando nos toque el primer pick, nos queda ese héroe para nosotros. En el caso que hayan pedido, no sé, 3 héroes rotos de que se banean sí o sí, bueno, vamos a tratar de dejar a nuestro compañero que tenga mejor win rate con alguno de esos héroes. En el caso de que tengamos el segundo pick, vamos a banear sí o sí los héroes rotos. No importa que nuestro compañero hayan pedido alguno de esos héroes que sí o sí se banean, tenemos que banearlo sí o sí para así no dejarlo al enemigo, porque si no lo baneamos, corre el riesgo de que nuestro enemigo los piquee a ese héroe roto y ahí ya empezamos mal también. Por más que nuestros compañeros pidan que quieran usar alguno de estos héroes, no tenemos que dejarlo si es que tenemos el segundo pick. Otra cosa muy importante, y esto es para los que recién empiezan a jugar en épico, es que aprendan a ceder picks. Por ejemplo, si el enemigo ya sacó un tanque y ahora te toca a vos y vos querés sacar un tanque, no saques el tanque, sino que dale el pick, subí a otro compañero tuyo que por ejemplo tenga un mago y bueno, y tu enemigo todavía no sacó mago, entonces no saques el tanque, cede el pick,
subí a tu compañero que quiere sacar mago, porque por ahí justo el enemigo también quería sacar el mismo mago, y bueno, vos ya le ganás el pick, le ganás ese mago, que puede ser un mago P, o bueno, puede ser un combatiente, un ADC, pero nunca saques algo que el enemigo ya haya sacado con anterioridad. No cometas este error, porque vas a estar pudiendo aprovechar una ventaja contra el enemigo, sacando un pick que ellos todavía no hayan sacado y justo quieren sacar ese héroe. Otro error muy común que también cometen muchos jugadores es que ni bien entran en la sala de selección, si les toca banear, banean sin esperar nada, sin esperar que sus compañeros pidan qué héroes quieren usar o qué héroes banear. Banean de una, banean un héroe P de una. Y por ahí su compañero tenía la posibilidad de sacar ese héroe porque encima tenían primer pick. Si haces esto, te digo que ya la cagaste. Es que yo no entiendo qué les apura a algunas personas, porque entran y ya banean de una, no esperan nada. Y bueno, este error, si lo cometes, te lo pido por favor, no lo cometas más. Así que hasta acá llegamos con el consejo 2, vamos al siguiente consejo. Y el tercer consejo ya sería una vez iniciada la partida, y es que respetes la prioridad de los buffos. Este punto también es muy importante y tiene que ver con que dejes el buffo para los héroes que realmente lo necesiten en early, que son los magos y asesinos. Hice un video hablando más detalladamente de este tema, si lo quieren ver les dejo acá arriba el link en las tarjetas. Robar el buffo al mago o asesino que lo necesita condiciona muchísimo el early, o mejor dicho, lo arruina. Y ya saben todos que tener un mal early la mayoría de las veces puede hacerte perder la partida. Porque al robar el buffo al mid, haces que este se quede sin mana, pierda nivel y llegue tarde al nivel 4. Por lo tanto, no va a poder gankear a tiempo y va a ir muy por detrás del mid enemigo, que seguro te va a poder gankear antes. Así que si por ejemplo hay un mago en mid y un asesino en top, generalmente un Hayabusa o una Fanny, el asesino se quedaría con el buffo de arriba, que sería el más cercano a top, y el mid con el buffo de la línea de abajo. Así que si sos ADC, te pido por favor no se lo robes si se te presenta esta situación. Ahora vamos al siguiente consejo, que es mirar siempre el mini mapa. Este punto ya es clave durante toda la partida, y es que aprendas a tener siempre presente el mini mapa, que sea tu principal herramienta. Si logras dominar esto, te puedo asegurar que tu juego va a mejorar muchísimo, porque el mini mapa te proporciona información muy importante de lo que está pasando y de lo que va a pasar. En early, por ejemplo, te puede ayudar a prevenir ganks viendo cuando el enemigo desaparece. Esto es muy bueno cuando las otras líneas no avisan con señales que el enemigo ha desaparecido. Que ya que estamos, también te pido que si vos ves que desaparecen en tu línea, por favor avisa con las señales a tus enemigos para que estén prevenidos en caso de que no hayan visto el mapa. Así que recordá y poné en práctica de ahora en más estar siempre atento al minimapa, y la verdad que vas a notar la diferencia. Pasamos ahora al quinto consejo, que es la importancia de la tortuga. Generalmente en divisiones más bajas le dan poca y nada de importancia a matar a la tortuga en early, y este es otro error muy común. Incluso hasta en épico veo como nadie se preocupa por hacer la tortuga, y la tortuga es de lo más importante porque te da oro a todo el equipo, y si tenemos oro podemos comprar los ítems más rápido que nuestros enemigos. Para que se den una idea, la mayoría de las veces el equipo que saca 2 o 3 veces la tortuga es el que termina ganando la partida. Y cuando se saca 3 veces es casi seguro que la ganás. Así que de ahora en más intentá siempre hacer la tortuga, obviamente sin que el enemigo se dé cuenta. Y si se da cuenta, pelea por ganarla, porque ya sabes lo importante que es la tortuga. Llegamos al sexto y anteúltimo consejo, que es aprende al menos 4 roles. Y este es para mí un consejo muy importante, sobre todo a la hora de jugar solo Q. Si sos monorol y jugás solo Q, estás cometiendo un error, y desde ya te digo que aprendas a jugar con otros roles para así no depender de que te dejen usar tu rol. Por ejemplo, veo muchos mono ADC que no saben usar otra cosa que no sea tirador, y después se topan con otro mono ADC y van a la partida con doble ADC. El resultado la mayoría de las veces creo que ya saben cuál es, ¿no? Y no te pido que seas main todos los roles, obviamente en uno te vas a destacar más, pero es mejor que también te puedas defender si te toca jugar con otros roles. Por ejemplo, yo soy main tanque, pero también puedo usar combatientes, magos y algún asesino o tirador si es que se necesita. Así que por eso aprende por lo menos 4 roles.
Y por último llegamos al consejo número 7, que es uno de los consejos más importantes si querés ganar muchas estrellas y aumentar tu porcentaje de victorias. Y este consejo es: jugá con héroes del meta. Sí, yo sé que esto ya saben la mayoría de jugadores, pero no me voy a cansar de repetir que juegues con héroes del meta. Porque ¿cuál es el objetivo del juego? Ganar, ¿no? Y yo sé que los Mind Layla y Silon me van a odiar, pero negar esto es negar la realidad. Y muchos me van a decir, pero entonces, ¿cómo hay top globales Layla con 1000 estrellas? Y yo te voy a decir que esos top globales juegan con squad, y ahí es totalmente diferente a que juegues en solo Q con un héroe que no está en el meta. Y no te pido que juegues exclusivamente con héroes rotos, porque el meta no es solamente héroes rotos. Hay muchos héroes que están en el meta y no son necesariamente héroes rotos. Por ejemplo, Kagura, Helcar, Moskov, Hayabusa son héroes del meta y que no están rotos. Por eso te lo digo así en crudo. Si querés ganar más, dejate de joder y jugá con héroes del meta. Hasta acá llegamos con estos 7 consejos. Entonces, gente, yo les puedo asegurar que si siguen todos estos consejos pueden aumentar considerablemente su porcentaje de victorias en partidas ranked. Así que bueno, si te gustó el video dale like y suscríbete si aún no estás suscrito. Y tampoco olvides activar la campanita, subo video bastante seguido. También tengo Instagram por si me querés seguir, lo dejo ahí en la descripción de este video. Así que bueno, nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao!